Queridos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio Oti Face Express el día de hoy para traerte las últimas noticias, de las cuales tengo que informarte que esto no es tan reciente, tiene algunos días, pero sí es importante que lo conozcamos porque no se me va a pasar por alto. Hemos tenido muchas noticias de gran interés en los últimos días, pero esto es una joyita en la cual el señor Mauro Andino le pega una arrastrada, así, perdónenme que lo diga de esta forma, a la señora Yanet y Nostroza. Pues esta se dedicó a defender al banquero, esta señora es bipolar, uy, ya está en contra, mangana a favor, y no sabemos la verdad qué la motiva. A lo mejor es el billete, a lo mejor ya le llegó la pauta, pero lo que vemos es que ella trata de defender a toda costa que el juicio político del señor Lazo no sirve, cuando netamente el señor Andino le deja claro que todo está configurado para que el señor Lazo se vaya por todo lo que ha cometido, y más que todo por la seria irregularidad en lo que es la empresa Flopec y otras empresas más. Simplemente es la que está más a la carta, la que se tiene más constancia, pero hay muchísima evidencia más que lo dejaría el señor Guillermo Lazo fuera de Carondelet por su seria omisión en el caso de corrupción en el cual le está costando millones a la patria. Acompáñanos a ver este informativo porque tenemos las expresiones de cómo dejan mal parada a la señora Yanet y Nostroza. Regálanos tu like, comparte este video y síguenos en todas estas redes oficiales. Somos el medio del pueblo, siempre para informarte. Con eso, dame rollo más y pasemos a revisar la información. Es que ella estaba involucrada con esta gente, tiene algún tipo de relación con él, y eso por decencia, Mauro, por decencia. Debió haber dicho ella, esto no lo puedo hacer. Usted está haciendo una acusación grave ahí, Janet. Está haciendo una acusación grave, Janet. Con todo cariño, Janet. ¿Cuál es la vinculación que tiene Viviana Veloz? No, no, pero usted se aparece de en fotografías. Pero ya explicado. Se aparece, si pero le visitan. No, si no, le visitan en la Asamblea Nacional. No, a ella no. Usted tiene pruebas de que a ella le visitaron, bueno, Janet. Eso es lo que, eso no, es lo que tiene usted, que decir las pero bitácoras. Pero es que usted está afirmando, Janet. ¿Se da cuenta? Usted está afirmando que ella ha tenido vinculación con este señor Alcíbar. Ni a ella le ha visitado en la Asamblea Nacional. Ajá. De hechos, advertencias, alertas de distinto tipo, que en este caso el presidente de la República no reaccionó de la manera que debía, que todos esperábamos. No sé, en eso estamos de acuerdo. Y eso pero nos de hace allí, colegir pero que él, conociendo, no hizo nada y era parte del entramado de corrupción, y por cuanto su conducta se adecua al tipo penal de concusión primero en los casos de EMCO y de Petroecuador, y en el caso de peculado, distrayendo fondos públicos a pesar de que había un informe de Contraloría, seguía favoreciendo a una empresa como Amazonas Tanker. Ya le dicen, presidente, hay sobreprecio, hay un perjuicio al Estado, y él mantiene ese contrato, no evita o no le ayuda al vicealmirante Italo Estupiñán, que él quiso dar por terminado de forma unilateral ese contrato, y sin embargo no lo hace. Hasta el día de hoy, ¿sabe usted, Janet, que Guillermo Lazo no presenta una sola denuncia en fiscalía en contra de Hernán Luque Lecaro ni en contra del señor Rubén Cherres Fagioni? ¿Por qué será? Todo el pueblo ecuatoriano se pregunta, ¿por qué no presentó una denuncia en fiscalía? ¿Por qué será que hasta el día de hoy Guillermo Lazo no presenta una sola denuncia en fiscalía? Ni siquiera un triste sumario administrativo en contra de los generales Ponce y Vargas. Solo les pide la disponibilidad, Janet. ¿Por qué no presenta una denuncia en fiscalía en contra de Tania Varela por tráfico de influencias? Y ahí le voy aclarando lo que usted me dijo para responder lo que usted me menciona. Y un comentario que usted hizo. Pusimos en el acápite de otros indicios en la acusación constitucional lo del caso León de Troya. ¿Y por qué pusimos? Porque cuando se hace control político hay un principio que es fundamental, Janet, el principio de confianza. Y si bien el caso León de Troya no se puede adecuar a la causal que estamos invocando, que es el numeral 2, delitos contra la administración pública del 129 de la Constitución, sin perjuicio de eso, pusimos otro acápite, donde señalamos con claridad que el caso León de Troya o el Gran Padrino, donde está involucrado Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente de la República, abona a la ruptura, al quebrantamiento del principio de confianza, porque no hay credibilidad, porque la alta cúpula policial encubrió ese hecho. Y ese también es un elemento que al final del día la Corte Constitucional también tendrá que valorar. Claro, pero usted decía pero, lo de las compañías. Pero está muy lo bien. De las compañías. Está bien. Aquí está en el informe, Mauro. Janet, se citó en el informe de la comisión, sí, pero lo de no, las compañías. Pero mire, pero a ver, pero déjeme preguntarle esto. Es el informe sobre el juicio político, en donde esto se pasa así, mencionado. Incluso dicen, en este acápite no tiene nada que ver con el 129, sino con la falta de cumplimiento, seriedad, no sé qué, del presidente de la República. Pero eso está en la página 51. Janet, pero ¿sí? Estamos pero espérenme un ratito. Ya. Si todo esto es como parte colateral del problema que ustedes identifican como central, ¿sí? Yo tengo otra visión y se la consulto. Mi visión me dice que aquí hay un problema de narcotráfico, en donde incluso
están mencionados por su relación con los narcos, los presuntos narcos, quienes impulsan el juicio político. Entonces ahí carecen de legitimidad. La señora Veloz en sus reuniones con este señor Alcibar, que estaba mencionado en las empresas, y que no sé si eso se menciona, por ejemplo. Pero por supuesto, ¿sí? Janet, y por eso le quiero decir. Cortázar, que menciona el señor Ronnie Aliaga. Mire, Janet, y toda la, y los ministros, y funcionarios que están mencionados en el informe de la superintendencia. Con la mano, entonces eso como, con como la mano, de pasadita con la por mano, ahí. Con la mano en el corazón. Usted acaba de reconocer tácitamente, al decir, no sé si se menciona en el informe, usted acaba de reconocer tácitamente que no leyó el informe de 220 páginas. Y yo le pregunto, ¿leyó todo el informe de 200 páginas? ¿De la superintendencia de compañías? No, el informe de la comisión ocasional, Janet, con todo afecto. Dios mío santo, o sea, las 220 páginas que fueron desechadas por la misma Asamblea Nacional. No leyó el informe. Ese informe no fue tomado en cuenta por la Asamblea Nacional, Mauro. Perdóneme, Janet, fue aprobado con 104 votos. ¿Cómo va a haber sido desechado si tuvo 104 votos, Janet? Finalmente tuvo 104 votos, ninguno leyó, y vienen y hacen un segundo informe. Este informe nuevo no está basado en esas 200. Pero permítame, Janet, dígame, por favor. ¿Sí o no? Este nuevo informe pero usted no está basado en que eso. No ha leído el informe, ¿verdad? De 220 páginas. Y yo creo que para cuestionar algo hay que leer todo, porque si no uno se deja inducir. Yo no digo que usted lo haga de mala fe, Janet, pero probablemente se deja inducir por las denuncias de algún legislador que dijo que se había ocultado lo de la superintendencia de compañías. Página 151 del informe. Del informe que no fue tomado en cuenta para elaborar el nuevo. Pero Janet, pero escúchame, Janet, permítame hablar. Esto no es causal de juicio político del presidente, porque la acusación constitucional es contra Guillermo Lasso. Esto de la superintendencia es de compañías. Es exactamente lo que pero, le Janet, digo. Pero Janet, si me permite ahora terminar es que ya tenemos que terminar, correcto, Mauro. Correcto, ya, pero sí. Solo para cerrar con esta parte. Perfecto. Lo de la superintendencia de compañías, evidentemente no puede ser parte de la acusación constitucional, porque ese es el juicio político en contra del presidente. Lo de la superintendencia de compañías y lo del señor Alcibar, que es hermano de un concejal de la Revolución Ciudadana, ajá, en Santo Domingo, está en el informe. Y además, en el informe, en otra de las páginas, también se menciona, Janet, que esa información no se podía hacer pública en ese momento, no porque la asambleísta Viviana Veloz no haya querido. El propio superintendente de compañías, Marco López, pidió que eso se les entregue en una sesión reservada. Sí, pero lo pero que tampoco dijo la asambleísta es que ella estaba involucrada con esta gente, tiene algún tipo de relación con ellos, y eso por decencia, Mauro, Janet, por decencia. Ahí, debió haber dicho ella, esto no mire, lo puedo usted hacer. Usted está haciendo una acusación grave ahí, Janet. Aquí. Está haciendo una acusación grave, Janet, con todo cariño, Janet. ¿Cuál es la vinculación que tiene Viviana Veloz? ¿Cuál es la vinculación que tiene Viviana Veloz? No, no, pero usted si aparece acaba de decir. En fotografías. Pero ya explicado. Si aparece, si le visitan. Si le visitan en la Asamblea Nacional. No, a ella no. ¿Usted tiene pruebas de que a ella le visitaron, bueno, Janet? Eso es lo que, eso no, es lo que tiene usted, que decir las pero bitácoras. Pero es que usted está afirmando, Janet, se da cuenta. Usted está afirmando que ella ha tenido vinculación con este señor Alcibar. Ni a ella le ha visitado en la Asamblea Nacional. Ajá. Entonces, ¿a quién ella, le ha visitado? Ni ella ha realizado. Ay, pues eso tendrán que averiguar. Ah, yo lo mismo digo. Pero pues, es que usted en está principio, afirmando. Lo que es que usted es que está afirmando. Ella. No, 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 no. Pero es que usted no puede afirmar sobre lo que dicen, Janet, porque usted está tomando partido. Si es que a usted le consta y usted tiene pruebas de que le visitaron a Viviana Veloz, o de que ella tuvo algún tipo de vínculo comercial o empresarial con ese señor Alcibar. O sea, no le apoyó para que sea candidata, precandidata a la alcaldía. Pero en absoluto. Pues usted cree que ella va a ser tan, perdóneme, tan tonta de hacerse un harakiri, de ponerse en el informe. No me ponga preguntas, no me haga preguntas complicadas. Le coloca aquí los nombres del señor Félix Alcibar. ¿Y sabe qué dijo el superintendente de compañías? Que esta información era reservada. Y fue la propia asambleísta Veloz, Janet, porque el que nada debe, nada teme. Después de que se supo. Ella, no, perdóneme, Janet, si ve que nuevamente esas afirmaciones de hechos que no son ajustadas a la realidad. Ella, en la sesión número 851 del Pleno de la Asamblea Nacional, el día que se aprobó con 104 votos del informe, porque no fue desechado, se aprobó con más de una mayoría calificada, que son 92 votos, 104 votos. Ese día, en su alocución en el Pleno, ella exigió al Pleno que se levante la reserva de la información de la Superintendencia de Compañías. ¿Y qué pidió la asambleísta Veloz? Tengo que se envíe a Fiscalía toda esta información para que se pueda investigar a todos los responsables. Y yo no sé si es sentir vergüenza ajena o decir que se lo merecía, pero vemos que aquí hay una clara señal de sesgo. Y un sesgo hasta cierto punto no es del todo malo, porque todos tenemos una creencia o todos tenemos un pensamiento político y por eso no se nos puede criticar. A más allá de cuando te ofrecemos la profesión de periodista o de un comunicador en un medio de televisión, como lo ves la señora Nostroza, que siempre ha estado en nuestra trayectoria, es importante mantener ciertas distancias y cierta objetividad. Ella la pierde por completo al asevear cosas que ni siquiera tienen la razón o al asevear cosas que están como presunto. Aquí vemos cómo
como el sesgo por el dinero, por tener una comisión o por directamente por defender a un patrón, porque es lo que vemos aquí, la lleva a cometer estos errores de novato que ni siquiera se le pueden llamar así, porque se le puede llamar errores de buena fe, lo cual sabemos no es el caso. Pues vemos que siempre ha estado alineada con las élites, y si en algún momento se peleó con el banquero, a lo mejor buscó una protección en otras fuentes, porque sabemos que también tiene irregularidades, las cuales aquí siempre hemos dejado claro, no las afirmamos, pero sí se pide que se investiguen por parte de la empresa del esposo con Seguro Sucre. Es más, esto fue uno de los últimos videos que dejamos en el canal, que tuvo muy buena acogida. Todo eso se debería investigar, pero sí, siempre con la verdad se puede llegar a buenos caminos. Por ahora, con esto aquí dejamos este video. Regálanse, compártelo con todo y sigan todo este reto. Nos vemos en la próxima. Chao.